se origina básicamente con la hacienda de Joseph de Nalbarte, que aprovechando las aguas de este viaducto, alrededor de ese río se va a fundar tanto el templo como está el pueblo. Nosotros conocemos el producto desde su origen, marcamos todas las tres etapas del proceso: el campo, la industria y el comercio. Yo ya he conseguido atravesar tres generaciones. Tengo 59 años de edad. Siempre he venido a este lugar y aquí siempre voy a terminar. Pues ya aquí es casi prácticamente, los clientes son familiarmente conocidos de hace 54 años. Y gente nueva que llega también. En los 40s, en los 50s, era un deporte muy popular en México. Muchas de las casas de por aquí tenían frontón. Eran como, digamos, el deporte que en ese momento estaba de moda. Es una satisfacción sentirse a gusto uno, dejar bien a la clienta y atenderla con respeto y armonía. Hay juventud que viene aquí a visitarnos, se sacan fotos, pues les llama mucho la atención todo lo que tiene del pasado. Llegan y nos buscan, ya conocen al barrillero, al cajero que lleva ya más de 20 años. Ya nos conocen a todos. Mucho antes de que la salsa existiera, este lugar ya estaba promoviendo los distintos tipos de ritmos. Tenemos a ese conjunto de los edificios que empiezan a la demarcación de la glorieta. Es un estilo típico de los años 40 y demás, en forma todavía de barcos. Y la glorieta aquí atrás, pues son esos últimos remansos de descanso, de paso. Brasil nace por ahí de 1949. Nuestro primer establecimiento fue allá en el centro, en 1959, básicamente como expendio de café. Contamos con la suerte de encontrar este local en aquel tiempo, 1965, y de ahí para acá hemos tenido una gran aceptación. Personas ya maduras, pero te comentan que venían con sus papás, con sus abuelos a consumir café, de tal forma que se hizo una tradición que siguen consumiendo nuestro café. Tenemos la atención personalizada. Partimos de identificar primeramente cómo lo preparas, cuál es tu paladar, si es fuerte, si es suave. Y en función de eso te preparamos una mezcla adecuada. Sí, un día pelea uno y está muy aguado el café y se lo cambian o me cargan. No, se hace estas cosas. Más que nada me gusta tratar al cliente, convivir con ellos. Originalmente es un grupo de amigos que venimos desde hace 20 años. De que podemos venir cada segundo o tercer día. Nos gusta cómo preparan aquí el café y el grano del café es buen café. Se ha tratado también durante el trayecto de que se inició la compañía y se ha mantenido la calidad del café. Por eso mismo muchos clientes acuden también acá. Llegó en cierto momento a ser una colonia de gente grande. Actualmente ya está diversificando porque hay muchos departamentos. Ya vuelve a ser una colonia de mayor dinamismo, lo que nos permite tener acercamiento pues ya más versátil con todo tipo de gente. Adquirieron en el año 60 y con el tiempo se ha ido creciendo. Ahora es una cantina, pues, restaurante bar se puede decir, ¿verdad? Pero ya con mucho respeto hacia todo el mundo.
La mayor parte de mis meseros son ya de mucho tiempo. Me gusta tratar a la clientela como un amigo. Ya lo conocen, ya saben cómo trabajan y cómo los atienden. No los trato como clientes, sino como amigos, ellos me tratan así. Toda la misma gente llega y los busca. Acostumbra uno, ¿no? Como a cualquier persona, familiar. Este mural de aquí atrás se nos ocurrió a mi hermano Miguel Ángel y a mí hacerlo con la gente, con los amigos que vienen muy, muy seguido. Yo tengo frecuentando este lugar 41 años. Obviamente yo creo que es el ambiente, ¿no? ¿Por qué vienes a ese tipo de lugares? ¿Por el ambiente, por la gente que conoces? Te relacionas, puede ser que alguna vez hagas algún negocio, pero sobre todo pasártela bien, ¿no? El chiste es pasártela bien. Nosotros no discutimos, platicamos. Nosotros no venimos a emborrachar, venimos a convivir. El ambiente y la botana. Te sientas, te dan una cerveza y te dan de comer luego. En otros lugares tienes que tomarte 4 cervezas porque te den de comer. El ser humano se vuelve de tradiciones y el ser humano siempre va a buscar desde que te levantas hasta que te duermes espacios donde estés a gusto. Pero esas de las tradicionales de aquí de la Noruega. De las pocas quedan, ¿eh? Porque ya son contadas. No es que se vayan perdiendo los negocios de este tipo. Evolucionan simplemente. Y esta cantina se mantiene así porque es una tradición de México, ¿no? Mi abuelo hizo esta casa, en esa época estos eran terrenos prácticamente, no había nada alrededor, y hizo la casa con el frontón y lo inauguró en diciembre de 1947. De hecho, los padrinos de esta cancha son Silverio Pérez y Cantinflas. Mi abuelo era médico, pero tenía muy buena relación con los toreros. De hecho, le decían que era el médico de los toreros. Todas las mañanas, hasta las 3 de la tarde, digamos de 9 de la mañana a 3 de la tarde, esto estaba lleno de toreros. Aquí venían a jugar. Esta es una cancha de que han pasado muchas generaciones, que es una cancha que ha venido desde campeones nacionales, campeones mundiales, han jugado y es de jerarquía este frontón, ¿no? Y tiene historia, ¿no? De más de 70 años. Eso se fue transformando y ahora la clientela es diferente, ¿no? La mayoría es gente del barrio. La esencia es el deporte en sí, el seguir manteniendo la amistad y el hacer el deporte. Si es, puedes seguir jugando, practicando el deporte y seguir conviviendo con mis amigos, los cuales los conoces, otros torneos, otros frontones. Deporte bien jugado es una maravilla, ¿no? Y relativamente sencillo, ¿no? Es un deporte que cualquiera puede jugar. Es un lugar de tradición, puedes ver en los mosaicos que están aquí, tiene su historia. Para mí es un museo. Ya tiene años, se sigue conservando entre los pocos frontones que hay en el DF. Creo que nuestra colonia Narvarte está llena de lugares como este, ¿no? Lugares que de alguna manera sabes que existen, pero nunca los has conocido a fondo. Por esa herencia es importante que permanezca Frontón el mayor tiempo posible. Pues gracias a Dios, nos ha ido bien. Estamos en el changarro que es de nosotros. Cumplí el salón en mayo, 50 años. Sí, era el movimiento constante. Allá arriba teníamos la academia.
Y como la academia era muy famosa, pues salió en revistas. Había una revista que se dedicaba a sacar todo lo de peinados. Ese chico está igual, porque ese siempre está estado y nos ha gustado y dijimos, ese no lo tocan. Se pinta, se arregla todo lo demás, pero todo nada más se pinta, por eso está bien. Qué triste Fuego del Amor. Fue la primer película que grabaron aquí, que les gustó el lugar y lo alquilaron. Ah, pues es porque se embellecen, para que tengan dónde embellecer. Por eso es importante que haya un salón de belleza en una colonia. Y la Narvarte no sigue conservando cierto espíritu olímpico, cierto espíritu relajado, ¿no? Es una colonia tranquila. Ves gente caminando por las calles, yendo a tomar el café o van al parque de las Naciones Unidas. O sea, todavía hay esa convivencia. Creo que cuando uno se siente de un lugar es cuando el de la esquina te dice, ¿qué onda, mi hermano? ¿Cómo estás? Cuando el estacionamiento te saluda por tu nombre, cuando el de la peluquería sabe cómo te va, cuál es el corte de pelo que más te gusta. Aquí nos encontramos en la peluquería Palacio, peluquería tradicional, desde hace 54 años. Un hermano mío y yo decidimos abrir la peluquería. Aquí hacemos cortes de pelo, arreglo de barba, arreglo de bigote. O sea, los cortes tradicionales de ya de hace muchos años. Aquí es una peluquería tradicional. Cortamos el pelo en una peluquería de tradición, digamos. Porque sus clientes también son muy... Pues, ya parte de la familia de nosotros aquí también. Por el tiempo, que bueno, de 53 años, imagínate cuánta gente no ha pasado por aquí. Aquí está el famoso Nacho Calderón, el cuate. Fue en el Mundial de 70 que vino aquí toda la selección de fútbol. Aquí está el mago, es aquí. Y aquí está otro cuate. Terrazas también de los diarios. Gente que viene aquí también de tantos años. De repente hacemos una tertulia, ¿no? De echar un trago con los clientes de años. Entonces, esto es una peluquería prácticamente familiar. Uno viene por el ambiente, por el relajarse también, convivir con la clientela. Muchos clientes, te digo que tres generaciones y los amigos que venían de nuestra edad, ahora vienen sus nietos también. Y así se va haciendo la cadena. Eso. Nos encontramos en La Valenciana. Es una cantina tradicional. Un lugar de la colonia, un lugar de la tradición de México, de las cantinas. Este lugar maravilloso, fundado por don Paco Sierra de Santander, que empezó con un lugarcito y que ha hecho una estructura y generaciones de gente bohemia, de gente alegre, de gente jugadora, de gente divertida. Tiene mucho que ofrecerle a la gente, tiene su decoración de hace muchos años. Se sigue conservando ese tipo de mosaico todavía, de hace 30, 40 años. Conservado en su totalidad cuadros que han sido de toreros muy famosos. Venimos aquí porque es un lugar muy familiar, muy de amistad, cordial en todos los sentidos. La comida es extraordinaria y sobre todo la bebida es correcta. A la hora de la comida es muy grato encontrarte con amigos, compartir la comida y la bebida. Es por eso que somos clientes asiduos de este lugar.
Este era el lugar, sigue siendo un lugar donde nos permitían vivir, convivir, decir todo lo que aflora, todo lo que dice, aprender albures, aprender proverbios, aprender tantísimas cosas. Eso sigue, se está viendo actualmente, se está reviviendo actualmente. Tenemos música, tenemos tríos, tenemos jarochos, tenemos otro tipo de música cubana, tenemos salsa, tenemos para todo tipo de gustos. Esta es mi segunda casa y sigo viniendo porque me tratan como si comiera o estuviera en casa de mamá. Vamos a seguir, vamos a tratar de seguir siendo la historia, ofreciéndoles un pasado de este lugar, que en sí sigue siendo un lugar antiguo, pero al mismo tiempo moderno. Todavía se resiste a perder sus camellones y demás, que dan un toque estético y también para el camino peatonal. Todavía lo podemos ver aquí. Es un lugar para la delicia, para la gastronomía, ¿no? Estamos en la zona taquera por excelencia, desde los tacos sudados al pastor, los tacos árabes y también los tacos yucatecos. Papá fue el fundador. Empezó con un restaurante en la Roma, con su mamá, mi abuelo. De ahí surgió la idea de los tacos. Le dio el nombre a un primo mío. Y ya a partir del 70 para acá, estamos en pie. Varia gente viene y dicen que, pues, la verdad, la calidad de la carne es muy buena. Yo creo que tienen un sazón especial, o sea, tienen un toque particular. Y antes conservaban su mismo sazón, que aquí se ha mantenido durante 43 años. Formidable, buenísimo, recomendable. Bueno, es que ya te van conociendo, la atención es rápida, es amable. Ya conoces a los señores de ahí enfrente, los saludas. Entonces llegan los clientes y se la pasan cotorreando con ellos. Luego muchos dicen, ay, no, nosotros venimos a cotorrear, y les dicen, no, las risas no se cobran, ¿eh? Son gratis. Los parrilleros que tenemos, ya ellos ya los conocen, ya saben qué es lo que van a pedir. Y ellos viceversa también, ¿no? Ya conocen al parrillero. Un ambiente muy padre, muy... muy relajante. La gente que viene a comer, pues ya son clientes de años. Hay gente que viene desde que dicen que eran niños. ¿Quiere decir que comiste buenos tacos? Pues los de la costilla. Los de la costilla, que son ya muy famosos. Salón data de 1950, cuando se inauguró fue con el nombre de Mapsins. No era tanto un salón de baile, sino un cabaret de primera, que todavía en las películas de, no sé, de Pedro Infante, de las rumberas, pues llega a verse el salón Mapsins, ¿no? No se ha remodelado lo que es el salón por dentro, y bueno, pues así se ha mantenido. En la actualidad, la gente que viene a la maraca viene a tomar una bebida, convivir con amistades, familiares, con la novia, con la esposa. O vienen a aprender a bailar porque tenemos clases de baile. Una orquesta, cuando está a punto de surgir, trata de venir aquí porque el lugar le da el apoyo que necesita para empezar a hacerse popular. Es una plataforma. Artista importante del género salsero, hablan aquí porque esperan verlo. Celia Cruz, Oscar de León, Ray Barreto, Tito Puente, la penúltima vez que estuvo Frankie Ruiz aquí en México. Nuestra misión aquí es que ustedes disfruten, disfruten de su estancia en el salón. Seguridad, tranquilidad.
se han hecho varios cambios, pero la esencia es la única, la misma, la salsa, el baile. No somos un lugar caro, no somos un lugar exclusivo. Yo creo que somos un lugar para todos. Un espíritu clase mediero, sin pretensiones. Sigue siendo cosmopolita porque sigue llegando gente de todos lados. Hay para todos, ¿no? En ese sentido creo que es una colonia muy democrática. Y se va renovando y ves gente nueva. Y hasta que le vas agarrando la confianza y viceversa y también con uno. Y ya se quedan también igual. Hay varios lugares en la Narvarte, pero este es el número uno. Estos tipos de lugares que han conservado a través del tiempo su originalidad. Antes de que lo puedas ver como foto, ya lo estás viendo realmente en aspecto vivo, ¿no? Debemos conocer este tipo de lugares ya, que es una tradición de años, pero años atrás, ¿eh? Un museo que no solo guarda una esencia musical, sino también cultural, recreativa. Es un museo viviente, gracias a la juventud, gracias a la gente que viene a visitarnos. Es un museo vivo, ha vivido, vive y seguirá viviendo mientras el público así lo quiera. Y se refiere, y tenemos que pensar en la palabra museo, donde hay antigüedades, pues aquí estamos nosotros. Salud.